Hola Andrés, ¿cómo ha ido el juicio? Ha tenido lugar un juicio contra dos personas por el 1 de mayo del año 2014. Una de ellas ha asumido los hechos y la otra, que era la que yo defendía, pues ha manifestado que él no era la persona que estaban acusando. Y el juicio yo lo valoro positivamente porque entiendo que ha quedado demostrado cada una de las tesis que hemos planteado desde la defensa. En primer lugar, han traído unas fotos que no sabemos quién las ha hecho, porque no han dicho quién eran los autores de esas fotografías, lo cual hace o debería invalidar esas fotografías. En segundo lugar, ha habido muchas contradicciones entre los diferentes agentes policiales que han declarado en el juicio, que eran de la Brigada de Información y que no han podido clarificar de qué manera fue identificada esta persona en la manifestación. Hay que señalar que ha aparecido sorpresivamente un agente que decía que iba con la fotografía siguiendo a esta persona, lo cual estamos absolutamente convencidas de que era totalmente falso, porque ha habido mil contradicciones en su declaración. Por lo tanto, esperamos que haya una absolución, nunca se sabe porque luego la decisión es de la jueza, pero bueno, entendemos que en primer lugar será absuelto y en segundo lugar queda nuevamente de manifiesto y se ha visto nuevamente que existen archivos ilegales por parte de los Mossos de Escuadra y que de alguna manera esto ha de cesar ya, porque están vulnerando derechos constitucionales de la ciudadanía.